Muy buenos días. Vamos a iniciar esta mañana las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, organizadas por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Departamento de Letras. Sean todos bienvenidos a estas cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. En esta actividad inaugural tenemos la participación del doctor Dante Liano y de la doctora Aida Toledo, quienes disertarán sobre la poesía y la obra literaria en general de uno de los pilares fundamentales de nuestra literatura y específicamente de nuestra poesía guatemalteca, como lo es Ana María Rodas. Para empezar, quiero leer estos versos de Otto René Castillo. Un día, los intelectuales apolíticos de mi país serán interrogados por el hombre sencillo de nuestro pueblo. Se les preguntará sobre lo que hicieron cuando la patria se apagaba lentamente como una hoguera dulce, pequeña y sola. No serán interrogados sobre sus trajes, ni sobre sus largas siestas después de la merienda, tampoco sobre sus estériles combates con la nada, ni sobre su ontológica manera de llegar a las monedas. No se les interrogará sobre la mitología griega, ni sobre el asco que sintieron de sí cuando alguien en su fondo se disponía a morir cobardemente. Nada se les preguntará sobre sus justificaciones absurdas, crecidas a la sombra de una mentira rotunda. Ese día vendrán los hombres sencillos, los que nunca cupieron en los libros y versos de los intelectuales apolíticos, pero que llegaban todos los días a dejarle la leche y el pan, los huevos y las tortillas, los que les cosían la ropa, los que le manejaban los carros, les cuidaban sus perros y jardines y trabajaban para ellos. Y preguntarán, ¿qué hicisteis cuando los pobres sufrían y se quemaban en ellos gravemente la ternura y la vida? Intelectuales apolíticos de mi dulce país, no podréis responder nada. Os devorará un buitre de silencio las entrañas. Os roerá el alma vuestra propia miseria. Y callaréis, avergonzados de vosotros mismos. Otto René Castillo. Presento al doctor Dante Liano. Bienvenido, doctor. Dante Liano fue profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de San Carlos de Guatemala en varios periodos, entre 1974 y 1980. En Italia, desde 1980, ha enseñado en la Universidad Alma Mater de Bolonia, campus de Feltre, Universidad Statale di Brescia, Università Statale di Milano, Facultad de Ciencias Políticas y Facultad de Letras y Filosofía, Universidad Católica de Sacro Cuore, sede de Brescia y Milán, donde es actualmente profesor de literatura española. Fue profesor de literatura hispanoamericana en 2010, 2011 y 2013 en la Universidad de Sacramento,
California, Estados Unidos. Fue director del Departamento de Ciencias Filosóficas y Lingüísticas de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y director del Departamento de Idiomas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Milán. Fundador del Snedling, Instituto de Estudios de Literatura Nacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actividades académicas. Responsable de todos los cursos de lengua y literatura española e hispanoamericana en la Facultad de Ciencias Lingüísticas y Literatura Extranjeras, Universidad Católica del Sacro Cuore, Milán. Responsable de los cursos de español en el Servicio de Idiomas de la Universidad para toda la Universidad Católica. Editor de Centroamérica, revista de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana. Miembro de la Comisión para la Distribución de los Fondos de Investigación de la Universidad. Miembro del Comité Lingüístico de la Facultad de Ciencias Lingüísticas y Literaturas Extranjeras de la Universidad Católica de Milán. Miembro del Comité Científico y Editorial de la revista Análisis Lingüístico y Literario de la Facultad de Ciencias Lingüísticas y Literaturas Extranjeras, Universidad Católica de Milán. Miembro de la Asociación Italiana de Estudios Hispánicos. Miembro del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Excoordinador del curso de doctorado en Ciencias Lingüísticas y Literarias de la Facultad de Lingüística y Literaturas Extranjeras. Expresidente de la Asociación Italiana de Estudios Iberoamericanos. Ganador del Premio Literario Juegos Florales de Quetzaltenango en Guatemala en 1973 para la categoría cuento y en 1974 para la categoría novela. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de Guatemala en 1991. En 2014 ganó el Premio Literario Otto René Castillo de Ciudad de Guatemala. También es miembro honorario de la Asociación Italiana de Beneficencia de Guatemala, colaborador del periódico Guatemala y diario de la Settimana en Milán. Realiza actividades de investigación en colaboración con diversas instituciones académicas nacionales e internacionales, Universidad Estatal de Milano, Universidad de Roma, Universidad de Calabria, Universidad de Pisa, Universidad Ca' Foscari de Venecia, Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha, Pontificia Universidad de Lima, Perú, Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Landívar de Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Nicaragua, Universidad Nacional Autónoma de México. En dos ocasiones formó parte del jurado del Premio Casa de las Américas en la categoría ensayo. Bienvenido, doctor Dante Liano. Muchas gracias. Que disertará con su lección inaugural denominada Prometeica. Perdón, inaugural y prometeica, la poesía de Ana María Rodas. Tiene la palabra, doctor Dante. Muchísimas gracias, por la invitación a participar en esta mesa redonda. Junto con la doctora Aida Toledo, a quien saludo, y quien es una de las principales, no solamente estudiosas de la literatura guatemalteca, sino también poetas de nuestro país. Hablar de la poesía de Ana María Rodas es naturalmente un placer. Pero también es un reto muy importante porque, incluso por motivos personales, es decir, no puedo negar que soy amigo desde hace mucho tiempo de Ana María, y esto podría
provocar la idea de que esa amistad, el afecto, digamos, interfiere en el juicio crítico. Es posible, pero mi experiencia es que cuando uno está delante de un texto, es el texto el que dialoga con uno y uno humildemente dialoga con el texto. De manera que voy a tratar de hablar de los textos de Ana María sin la interferencia de la amistad. Quiero decir que no quisiera caer en el ditirambo o en el elogio vacío, sino en tratar de contextualizar y de decir lo que pienso sobre la poesía de Ana María Rodas. La otra cuestión, el otro problema es que algunos de los conceptos que voy a decir ahora, ya los he dicho en otras oportunidades, pero llega un punto en la evolución de la crítica literaria en que uno ya no está buscando la novedad ni el asombro o de tratar de asombrar al público, sino que está tratando de consolidar algunos de los conceptos básicos que ha acumulado durante su vida. Entonces comienzo diciendo que es importante recordar, creo que todos lo conocemos, y por lo tanto simplemente recordar a ustedes y recordar con ustedes algunas cuestiones respecto al contexto histórico en el cual aparecen los poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas. Y el punto de partida inevitable, no solamente para la poesía de Ana María Rodas, sino para el periodo en el cual aparece, es la invasión de Guatemala en 1954. Ese es un punto que es una herida en la historia reciente de Guatemala, y yo creo que actualmente estamos viviendo las consecuencias de esa pérdida de la democracia en Guatemala, y que hasta ahora el pueblo de Guatemala tiene la oportunidad de reclamar el regreso a esa democracia, que todavía no ha sido devuelta a nuestro país. Y ese acontecimiento, la invasión de Guatemala, marca mucho de la vida de todos nosotros y sin duda marca también la vida de Ana María. Hay una suerte de seguidilla de presidentes después de los trágicos acontecimientos de 54. Todos sabemos que a Castillo Armas lo sigue un coronel muy poco recordado, pero yo lo recuerdo porque era de San Andrés Ixtapa, que es cerca de Chimaltenango, donde yo nací. Es el coronel Flores Avendaño, cuya única memoria del pasaje por la presidencia es una casa en ruinas que está en el desvío que lleva de Chimaltenango a Ixtapa. El coronel Flores no terminó de construir la casa porque se le acabó la presidencia de la República y con él se le acabó el dinero para construir su casa. Luego, el más simpático, Miguel Idíboras Fuentes, que mientras hacía payasadas en la televisión, robaba del erario de Guatemala, cosa que parece que instaura una tradición en la sucesión presidencial en nuestro país. En 1960, Idígoras es elegido presidente, y durante su presidencia ocurre otro hecho histórico bastante importante, que son las jornadas de marzo y abril de 1962. Esto da lugar, el levantamiento popular de marzo y abril de 62, da lugar también o es simultáneo al levantamiento de oficiales del ejército que dará lugar a las FARC de Luis Turcios y al MR-13 de Marco Antonio John Sosa. Las FARC inauguran un periodo de los movimientos revolucionarios armados en Guatemala, que es un periodo que podríamos denominar con una palabra un poco banal tal vez, un periodo espectacular, ¿no? Las acciones de las FARC son, a pesar de que es un grupo bastante pequeño como número, son acciones de mucha resonancia a nivel internacional. Les recuerdo,
el asesinato de cuatro asesores militares norteamericanos, la ejecución del embajador norteamericano, una cosa que impensable en el mundo en esa época, el secuestro de Monseñor Casariego, arzobispo metropolitano, el secuestro del ministro de Relaciones Exteriores, Fuentes Mohr, el secuestro y muerte del embajador de Alemania, von Spreti. Eso crea una leyenda de heroísmo hacia las FARC que va a ser desmontado, digamos, desestructurado por Marco Antonio Flores en Los Compañeros. Porque, y eso se lee en Los Compañeros, las FARC reproducían en su interior el esquema patriarcal y machista de la entera sociedad guatemalteca. Pero es una cuestión que merecería otro tipo de sesión. La respuesta de las, lo que me interesa decir es que la respuesta de las clases dominantes a la insurrección armada en Guatemala en ese periodo se da a través del ejército y se inventan para nuestro país los escuadrones de la muerte y la técnica de la desaparición forzada. Recuerdo que es de esa época, en 1969, el primer desaparecido de Guatemala, y es un personaje ilustre, es el poeta Roberto Obregón, que desapareció en la frontera con El Salvador. En la región de Zacapa, el coronel Arana logra desarticular a la guerrilla en 1968 y en 1970 es premiado con la presidencia de la República, lo que le permitió acabar su trabajo de exterminio de la oposición de izquierdas, armada o desarmada, ¿no? La mayor parte desarmada. Y es el inicio de la época de terror en Guatemala. Quienes hayan vivido en esa época o quienes hayan tenido sus padres que vivieron esa época, sabrán que es una época de terror. Es la primera vez que en Guatemala se ejercita el terror de Estado. Si es el Estado el que provoca el terror entre los ciudadanos. Y es el ambiente en el cual la generación de Ana María Rodas comienza a publicar sus primeros libros. Es decir, no es un ambiente fácil, es un ambiente en el cual hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y es un ambiente en el cual muchos escritores de esa generación van a terminar o asesinados o desaparecidos o de alguna manera ejerciendo lo que se podría llamar un exilio interior. En el otro punto importante que yo creo que hay que recordar y creo que todos conocen es que Ana María Rodas nace dentro de una familia culta, muy culta, de Guatemala. Su abuelo es Flavio Rodas, uno de los primeros traductores del Popol Vuh al español. Y la familia Rodas, por su parte, cultiva una fuerte cultura europea con raíces hispánicas, pero también no ajena a la literatura norteamericana contemporánea, por cual Ana María tiene una cultura bastante amplia y bastante guatemalteca, en el sentido de que por motivos familiares tiene contacto fuerte con la cultura maya de Guatemala, también como todo la gente culta de Guatemala tiene contacto con la literatura hispánica, la cual se reconoce como parte de la literatura nuestra, y luego tiene contacto con la literatura norteamericana porque conoce bien el inglés y lee la literatura en el lenguaje original. Aparte de eso, Ana María, aparte de, digamos, de los orígenes de la formación cultural que le viene de la familia, Ana María está en el centro, eso es muy importante para comprender los poemas de la izquierda erótica. Ana María está en el centro del movimiento cultural, literario y artístico de los años 70. Conoce y frecuenta al grupo dominante de ese periodo, al grupo hegemónico de ese periodo en literatura, que es el grupo de Marco Antonio Flores. En los años 70, digamos, dicta
la normativa, digamos, de cómo se debe escribir, no solo Marco Antonio Flores, sino el grupo que lo rodea. Por lo tanto, ella es, no solo es amiga de Marco Antonio Flores, es amiga también de los jóvenes poetas que están alrededor de Marco Antonio Flores. Por ejemplo, Enrique Noriega, Luis Eduardo Rivera, Fernando González Davison, Luis de León y otros. Sí, hay una conversación, digamos, de Ana María con la cultura y el arte de Guatemala en ese momento. Curiosamente, en ese momento de gran opresión y de gran represión, hay también una gran inquietud de tipo literario, de tipo cultural en Guatemala. Hay una gran discusión interna a los grupos intelectuales de Guatemala sobre estética y sobre qué debe ser, ¿no?, la literatura. El poema con que iniciamos esta conversación dice mucho de ello, en el sentido de que una de las cuestiones es cuál es el papel del intelectual, no solamente visto desde París, ¿no?, como podría ser el intelectual engagé del cual habla Jean-Paul Sartre, y que será una de las lecturas favoritas de uno de los miembros del grupo de Marco Antonio Flores, que no he mencionado, que es Mario Roberto Morales, que va a iniciar como escritor comprometido según la lectura de Jean-Paul Sartre. Pero enseguida, naturalmente, Mario Roberto va a desarrollar otro tipo de actitud más arriesgado que el que podría pensar ese compromiso del cual hablaba Sartre y con el cual discutía polémicamente con Camus. La otra relación de Ana María es con el arte pictórico, no solamente porque fue compañera de Arnoldo Ramírez Amaya, uno de los mejores y más importantes pintores de la Guatemala contemporánea, sino porque frecuentaba, conocía al mundo de la pintura en Guatemala, que es un mundo muy particular, diferente al mundo literario, porque es un mundo en el cual circula mucho dinero, mientras que ya sabemos que en el mundo literario, pues, la cosa es bastante diferente. Pero el auge de la pintura guatemalteca es muy grande en esos años, y aunque es una pintura de protesta, de todas maneras esa pintura tiene mucho mercado, se vende mucho y se vende muy bien. Ana María conoce a los principales pintores de la época y de alguna manera Ana María está en ese centro, que es un centro cultural dentro del contexto tan terrible del cual ella ha hablado al principio. No sé cuánto, eso sí lo ignoro y tal vez Aida lo va a decir después, cuánto Ana María conoció, cuánto frecuentó a Luz Méndez de la Vega, que es otra de las fundadoras de la poesía feminista en Guatemala. Pero naturalmente no desconoció la producción poética de Luz Méndez. Y no sé hasta qué punto hay una influencia mutua entre Luz Méndez y Ana María. Son prácticamente contemporáneas, no por edad, sino por publicación. Mientras Ana María está publicando, también está publicando Luz Méndez de la Vega. Y la tercera poeta, perdón, es Margarita Carrera. Pero allí me parece que la distancia es mayor, porque Margarita estaba muy dedicada a sus labores académicas y no recuerdo que haya frecuentado mucho los círculos literarios que ejercían una bohemia casi obligatoria. Y sabemos que la bohemia en nuestros países no es romántica, sino que es bastante ardua, por decirlo de alguna manera.
Así que yo diría que el contexto en el cual Ana María escribe los poemas de la izquierda erótica es este, y si algo me faltó, como seguramente, ustedes sucesivamente lo van a completar. Yo quisiera terminar esta pequeña introducción dando algo que no está en los libros y que creo que podría de alguna manera justificar el hecho de que les esté hablando. Y es el testimonio personal. En los primeros años 70, que son los años en los cuales comencé a conocer los círculos literarios de Guatemala, primero conocí a los miembros del grupo de Luis Alfredo Arango, Nuevo Signo, que es un grupo muy curioso porque dura prácticamente solo un año. Pero conocí, en esos años, conocí a Luis Alfredo Arango, a Paco Morales Santos y a otros, a Isabel de los Ángeles Ruano. Conocí también al grupo de Marco Antonio Flores, pero no entré en el grupo por motivos personales, ¿no? En el sentido de que no, mi tenor de vida no era, mi modo de vida no era muy afín al tipo de bohemia que frecuentaba el grupo de Marco Antonio Flores, y entonces los conocí, entré en algunas discusiones, pero fui más amigo personal de algunos miembros que formar parte de ese grupo. En realidad, donde yo me movía mejor era con una revista, que era un periódico underground que había en Guatemala, se llamaba El Sol, y El Sol representaba de alguna manera a los hippies de Guatemala. Increíblemente, en Guatemala, en ese periodo, había un buen grupo de seguidores del movimiento hippie internacional, y su órgano digamos, de representación pública era ese periodiquito El Sol, dirigido por Pepe Estrada. Entonces, yo publicaba sin poner mi fotografía, porque no se usaba en esa época que la gente publicara sus fotos, y creo que era mejor. Publicaba algunos textos que eran textos eran experimentales, y me ocupaba de cultura en ese periódico. Y entonces leí en el 73 los poemas de la izquierda erótica. Me interesó el libro, no conocía yo a la autora. El libro realmente me deslumbró, me golpeó, me pareció cosa nueva, me pareció literatura extraordinaria, y entonces pensé que para El Sol podría entrevistar a Ana María. Me puse en contacto con ella a través de Enrique Noriega, con el que éramos amigos y frecuentábamos los cursos de la Facultad de Humanidades de la San Carlos. Ella me concedió la entrevista. Y recuerdo, no creo tener una copia ya de esa entrevista, pero recuerdo que salió en la parte central de la revista en dos grandes páginas. Y era una revista muy seria, porque yo en esa época era una persona seria. Y entonces, como los jóvenes, ¿no? Había leído profundamente, repetidas veces, el libro, y tenía muchas dudas que plantearle a Ana María, y le hice la entrevista planteándole esas dudas. Así nació mi amistad con Ana María Rodas, que es una amistad contemporánea a la amistad con Quique Noriega y con Luis Eduardo Rivera, con quienes compartía las clases de la Universidad de San Carlos, como estudiante, naturalmente, ¿no? Entonces, en la casa de Ana María Rodas, que estaba en la zona 1, muy cerca de Prensa Libre, no les puedo decir la dirección porque no me acuerdo, era una especie de callejón,
Allí, por las tardes, nos reuníamos, no todas las tardes, naturalmente, ¿no? Nos reuníamos a discutir de literatura en una especie de tertulia, que tertulia frecuentada por muchos escritores, por muchos intelectuales que pasaban casualmente por ahí, ¿no? Y recuerdo que la mediación en la. El estímulo de la discusión no era alcohol, no era el alcohol, sino el té, cosa bastante exótica entre los literatos de la época. Y recuerdo que era un té Twinings, o Twinings, como dicen, que no me acuerdo qué tipo de té, pero era la bebida de esas tertulias. Y se discutía animadamente también ahí de literatura, de pintura, de estética. Y me parece que podríamos recordar que la casa de Ana María Rodas en esa época fue una especie de laboratorio literario en donde se discutieron y proyectaron obras literarias que se estaban gestando en Guatemala en ese momento en un medio de un clima de persecución y de violencia. Es casi un milagro que nosotros escribiéramos en esa época. Porque estábamos ya demasiado acostumbrados al terror, pero el terror nos iba carcomiendo poco a poco. Si el tipo de precauciones que uno tomaba cuando iba por la calle, a nosotros nos parecían naturales, pero eran lo más innatural que uno vivía en el miedo. Y por darles un ejemplo bastante tonto y bastante banal, recuerdo que un ministro de la defensa, no recuerdo cuál, y no merece el recuerdo, decidió perseguir a los jóvenes que usaban cabello largo, que estaba de moda en esa época. Y entonces iban camiones del ejército con soldados del ejército que apenas veían a un muchacho con el pelo largo, se bajaban, lo capturaban, le cortaban el pelo, ¿no? Haciendo una absoluta violación de los derechos de la persona, pero en la Guatemala que vivíamos nosotros, eso era lo menos que le podía pasar a uno. Y algunos terminaron trasquilados. Recuerdo que Roberto Peña fue uno de ellos que se quejó mucho por el corte de pelo, que es violencia, ¿no? Era una forma muy fuerte de ejercer el poder, pero eso era lo menos. Pero así vivía uno. Eso era lo normal en la Guatemala de esos tiempos. Esa época termina para mí en 1975, cuando salgo a Italia para estudiar. Cuando regresé en el 78, ya todo había cambiado. Y entonces ya ese grupo, no sé si se reunía o no, pero yo ya no me reuní más con ese grupo. Y ahí terminó mi relación con el grupo, no con Ana María. Con la cual nos hemos visto muchas veces, en muchas ocasiones, a lo largo de los años. Ahora, yo elaboré un texto para esta reunión, no muy largo, espero que no sea muy largo, de manera que leyendo este texto quisiera concluir mi intervención. Y el texto dice así: entre todas las posibilidades que se abren a la poesía, existe una difícil y arriesgada, la de inaugurar un modo de decir, la de romper con la tradición, conscientes de la tradición, y aventurarse por terrenos nuevos, no necesariamente premiados por el éxito o por la aclamación de la crítica. No creo que sea más cómodo ingresar en el surco ya trazado por otros, pues allí el riesgo reside en la paráfrasis o la acomodación. El poeta inventa, pero también continúa y renueva. Hay quienes sacuden como un sismo saludable los cimientos mismos de su entera poesía. Y esos nombres son pocos. Garcilaso y Boscán entraron a saco en la literatura italiana y llevaron la lumbre de sus ritmos a la España que salía de las cadencias medievales del Cid, de Berceo o del Arcipreste. Nueva y fresca fue la poesía española después de ellos, con léxico que venía de Nápoles o Sicilia, e incluso del mismo Madrid,
si es verdad que el chulo madrileño, considerado tan castizo, desciende directamente del fanciullo italiano. Y los arabescos de Luis de Góngora, quien tradujo al verso el churrigueresco de acendrado gusto hispánico. El poeta cordobés agrega a la lengua un adjetivo, gongorino, que vale cuanto su poesía necesita una glosa para ser entendida. ¿Y quién habría de decir que las sonoridades francesas iban a entrar al español llevadas de la mano de un nicaragüense, Rubén Darío, quien explora toda la tradición métrica española y le da vuelta como un guante para devolvernosla fresca y renovada? En la poesía hispanoamericana, muchos son los inventores y renovadores. Pablo Neruda, después de sus afortunados 20 poemas, entra en la dura selva surrealista y no transige con lectores fáciles cuando en medio del calor y el exotismo del Oriente Pacífico escribe sus residencias terrestres. Con Octavio Paz inventa el surrealismo latinoamericano, al mismo tiempo que Huidobro desarma la poesía con Altazor. Quiero decir con esto que hay una tradición poética en la literatura en lengua española que, por amor de paradoja, consiste en desobedecer a la tradición e inventar una nueva. A esa estirpe pertenecen algunas de las más conocidas escritoras latinoamericanas, desde cuando publicar poesía era lo más prohibido, como en el caso de Sor Juana, desde la casi imposibilidad, como a principios del siglo XX, con Teresa de la Parra, María Luisa Bombal, Juana de Ibarburu o Alfonsina Storni, más cerca de nosotros, Alejandra Pizarnik, en Centroamérica, sin duda, Ana María Rodas. Rodas lanza una bomba desconcertante en medio de un panorama nacional que reducía a las mujeres al hogar, la costura y la cocina, cuando publica en 1973 los poemas de la izquierda erótica. Ese libro marca un antes y un después en la poesía centroamericana. No es que en los años anteriores las escritoras centroamericanas no se hayan rebelado contra una actitud patriarcal y hegemónica. No ese es el punto. En los años 40-50, la costarricense Eunice Odio, junto con su compatriota Yolanda Oreamuno, habían desconcertado al mundo literario con obras y vida que retaban a las costumbres dominantes. El punto está en que Ana María Rodas, en 1973, propone una forma poética radicalmente diferente a lo que se acostumbra en su medio literario. Si leemos a las poetas que la precedieron, encontramos inconformidad, pero expresada con una forma literaria convencional. Así, Angelina Acuña describe al esposo, y cito: "Yo me identificaba con su vida versátil, sinfónica, insondable. Me hundía en su misterio por los caminos temerarios de mis pueriles sueños. Fui una isla, una vela, ola o gaviota. ¿Acaso una palmera solitaria, mirándome en el espejo remansado en la playa? Simplemente una concha, frágil y silenciosa, suspirando en la arena por un jardín de anémonas, de madreperlas y corales". Fin de la cita. No es solamente el contenido que da cuenta de una mujer que sigue la senda trazada por su compañero y que admira la vida de ese hombre impenetrable, de una mujer que califica sus sueños como pueriles, de una soledad sin remedio, cóncava y desesperada. Lo que Acuña denuncia es el imperio del patriarcado, también en la forma poética, llena de imágenes de alguna manera aceptables para un lector conservador. Y de la misma forma, otras poetas de su generación. Cuando propongo que la poesía de Ana María Rodas es inaugural, me refiero no solo al contenido, sino también a la forma. Véase cómo se presenta, y cito: "Domingo 12 de septiembre de 1937. A las 2 de la mañana nací. De ahí mis hábitos nocturnos y el amor a los fines de semana. Me clasificaron: nena, rosadito. Boté el rosa hace mucho tiempo y escogí el color que más me gusta, que son todos. Me acompañan 3 hijas y 2 perros. Lo que me queda de 2 matrimonios. Estudié porque no había remedio. Afortunadamente lo he olvidado casi todo.
Tengo hígado, estómago, dos ovarios, una matriz, corazón y cerebro, más accesorios. Todo funciona en orden. Por lo tanto, río, grito, insulto, lloro y hago el amor. Y después lo cuento. Fin de la cita. En la poesía de Rodas están ausentes los términos acomodantes, las metáforas sugerentes, el lenguaje poético, entre comillas, obligatorio. El primer verso es antifemenino y feminista. No oculta su edad, como requiere el pudor de las mujeres de su época. Tampoco oculta su preferencia por lo que en un régimen de trabajo capitalista o estacanovista está muy mal visto, su preferencia por el tiempo libre. Proclama haberse liberado de dos maridos, en el mejor sentido de la palabra, sin ninguna vergüenza, sin sentir tal estado como un fracaso. El resto de la poesía es como un programa estético de lo que vendrá después, la descripción de la vida de una mujer sola con sus hijas, que enfrenta un mundo duro de relaciones de trabajo y también de arduas relaciones afectivas, y lo enfrenta sin ambages, dispuesta a pagar el caro precio que eso significa. También es un libro que reta al mundo masculino y se enfrenta a él como en el epigrama, cito: tienes la gran cualidad de convertir en mortaja las palabras y la gracia de volver mezquino lo sereno. No hay duda, por más que trataras de negarlo, eres un hombre de cuerpo entero. Fin de la cita. Con esa forma de concebir la poesía, muy alejada del romanticismo y del modernismo, movimientos que ponían mucha atención a la eufonía del texto, Ana María Rodas inaugura una nueva forma de hacer poesía, al menos en Centroamérica. Una poesía directa, sin eufemismos, conversacional. Por eso, al adjetivo inaugural quisiera añadir otro, prometeica. Todos conocemos el mito de Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para donarlo a los seres humanos. De alguna forma, Ana María Rodas roba una manera masculina de hablar, sobre todo en lo que se refiere al mundo erótico, y se apropia de él. Y así como los hombres hablan de su físico, de sus presuntas hazañas eróticas, así la poeta hace girar el punto de vista y como mujer habla directamente de anatomía, sin falsas rémoras o mojigaterías. La dureza del siguiente poema se justifica con la necesidad de desconstruir una cierta idea de lo femenino. Cito: lavémonos el pelo y desnudemos el cuerpo. Yo tengo, y tú también, hermana, dos pechos y dos piernas y una vulva. No somos criaturas que subsisten con suspiros. Ya no sonriamos, ya no más falsas vírgenes, ni mártires que esperan en la cama el salivazo ocasional del macho. Fin de la cita. La apropiación del lenguaje masculino para transformarlo y reencarnarlo en femenino no solo es una mímesis lingüística. Hay detrás de esa operación poética una serie de lecturas que se pueden entrever con una cierta naturalidad. Buena lectora de literatura norteamericana, Ana María Rodas no ignora la poesía de Sylvia Plath, pero sobre todo bebe de las mismas fuentes de otros poetas. Como Ernesto Carnal, Rodas sigue los pasos de William Carlos Williams y adopta esa forma conversacional, directa, natural, que convierte en poesía a todos los objetos del mundo y que el fraile nicaragüense llamará exteriorismo. De otro modo, circulaba en la Guatemala de ese tiempo la antipoesía de Nicanor Parra y el sarcasmo irónico de Jaime Sabines. Por tanto, la intuición de Ana María Rodas al robar el fuego patriarcal no es solo en la parodia lingüística, sino también en la forma de enfrentar la poesía. Y creo que se puede afirmar como una hipótesis para discusión que la publicación de los poemas de la izquierda erótica marcó un antes y un después en la poesía centroamericana. Hay una asonancia evidente con Claribel Alegría y con Gioconda Belli. 2 años más tarde, Rodas publicará otro libro de poesía, Cuatro esquinas en el juego de una muñeca, 1975, en donde hay un texto que anticipa su tercer libro, El fin de los mitos y los sueños, 1984. Ese texto es casi un legado conceptual. Cito: papás viejísimos que utilizan la significación de la cultura para forjar cuchillos
y clavarse los unos a otros en esa carrera disimulada por llegar primero a la fama y conquistar la eternidad, siempre dentro del juego que ustedes inventaron. Papis encantadores que amontonan cadáveres para colocar su sillón en lo más alto y mearse y escupir sobre los otros. La antes hija está diciéndoles adiós. Fin de la cita. El texto es lapidario, con muchas frases que forman un rasgo de estilo de Rodas. La descripción del mundo masculino no puede ser más exacta, y la frase, entre comillas, el juego que ustedes inventaron, resulta casi un epigrama. Esa competitividad individualista, desalmada, en pos de la eficiencia, la productividad y la presunta gloria, corresponde a una concepción cavernícola de las relaciones humanas, muy lejos de la sensibilidad femenina. Por eso la antes hija abjura de tal concepción tóxica de la vida. De ahí que el fin de los mitos y los sueños no sea más que subrayar tal despedida. Una mujer nueva, una mujer enteramente mujer, reflexiona sobre la intimidad de las relaciones hombre-mujer, apaciguada la rabia de las poesías iniciales y con una actitud compasiva sin resignación, como dispuesta a la fundación de una nueva sociedad más hospitalaria y llena de comprensión. La que fue hija se ve ahora como madre y compadece a los hombres que ha conocido. Cito: Me conocen mis hijos, les gusto, buscan mis pechos. Son un montón de hijos que han deshecho conmigo innumerables camas. A medida que crecen, toman mujer y ponen casa. Siempre regresan a decir, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te gusta esta muchacha? La compré para ti, para que te gustara y tome tu lugar en las noches. En las noches, cuando los gemidos de mis hijos lamen la puerta de mi boca. Fin de la cita. No es difícil decir que después de tales palabras, la poesía no volvió a ser la misma en Centroamérica. Y con esto termino mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dante Liano. Ahora presento a la doctora Aida Toledo, doctora en filosofía, actualmente investigadora del Departamento de Estudios Humanísticos, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Rafael Landívar. Ha publicado diversos libros académicos, entre ellos Meter la mano en las entrañas, en 2021, En el filo del cenote, en 2019, Género, Estado y Sociedad, un estado de la cuestión, 2022, Universidad Rafael Landívar, 2023. En 1997 publicó el primer ensayo sobre la obra de Rodas. En 2004 publicó una compilación de ensayos sobre la obra de Ana María Rodas titulado Desde la zona abierta con la editorial Palo de Hormigo. Ha publicado diversos trabajos sobre la importancia de la literatura de Rodas en diversas revistas internacionales. Y en 2019, en El Filo del Cenote, publicó un capítulo sobre la influencia poética de Rodas en la poesía de mujeres de Guatemala. Bienvenida, Aida. La doctora Aida Toledo disertará el tema Poemas de la Izquierda Erótica y otros poemas. Medio siglo de vida revoltosa. Tiene la palabra Aida Toledo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a la universidad, a la Facultad de Humanidades. Un gran saludo para Dante. Abrazo para Marjorie y para Ana María, por supuesto, ¿verdad? Que nos tiene aquí congregados. Yo voy a desarrollar un trabajo que escribí con el propósito de hablar de los poemas de la izquierda erótica y algunos otros poemas, ¿verdad? Y voy a iniciar mi lectura. La publicación del primer poemario de Ana María Rodas, Poemas de la Izquierda Erótica,
significa hoy, para mí y para otras críticas, un momento fundacional en la poesía escrita por mujeres guatemaltecas, principalmente utilizando el concepto de Yolanda Aguilar, ladino mestizas, que se encontraban activas escribiendo y publicando en el año 1973. El contexto histórico en medio del cual se construye y se publica el primer libro de Rodas explica en parte el título, sus objetivos y sus alcances. Dado que se trata de un periodo al que le han llamado estado de sitio, ¿verdad? Ese momento impuesto por el gobierno de Carlos Arana Osorio y que se verifica entre 1970 y 1974. Ya Dante explicó muy bien un contexto más amplio, ¿verdad? Pero, digamos, yo quiero hablar aquí del momento de la publicación del libro. Los acontecimientos sucedidos en ese periodo, como los alegatos de los transportistas urbanos por el secuestro de uno de sus más importantes dirigentes, Vicente Mérida Mendoza, y la prolongada huelga nacional del Frente Nacional Magisterial FNM, ocurrida exactamente en el mismo año de la publicación, en 1973, mediante la cual ganaron parcialmente algunas de sus reivindicaciones los y las maestras, contextúan en parte la atmósfera emplazante que Rodas imprime a sus textos. Luego, entre 1973 y 1974, ocurrieron más movilizaciones de sectores diversos, como las municipalidades, los juzgados, la salud pública y algunas instancias del sistema bancario. La organización y la lucha reivindicativa de los trabajadores urbanos generó el apoyo de otros sectores, en particular de los universitarios, un constante apoyo del movimiento democrático y popular. Igualmente, aunado a todo esto, y por eso la presencia del libro de Ana María, la economía de Guatemala en 1973 muestra un alza inflacionaria que llevó al país a una crisis profunda, tanto económica como financiera, que se desarrolló a lo largo de una década completa y que asistió históricamente al derrumbe ya generalizado de la economía nacional entre 1983 y 1984. De hecho, los tres primeros libros de Rodas, considerados por ella misma y algunos de sus críticos más importantes como una trilogía, fueron publicados en el periodo ya descrito. Dante aludió hace un momento al tercer libro, ¿verdad?, que es de 1984, y al segundo libro, donde está la carta, de donde citó los textos, que es del 75. Entonces son tres libros, ¿verdad?, que forman la trilogía y que de hecho Irene Piedra Santa, de la editorial Piedra Santa, juntó en un solo volumen, colocándole el título del primer libro. Entonces, el primer volumen de poesía de Ana María va a coincidir históricamente con una acción muy importante que ya Dante hizo una alusión también, con la elaboración de los murales de lo que se conoce en la Universidad de San Carlos como la Plaza Rogelia Cruz. Esta actividad artística en la San Carlos está directamente vinculada a la estética de la primera obra de Rodas, ya que los textos escritos en los murales y las imágenes que se colocaron poseían a distintos niveles una fuerte crítica social, política y cultural. La acción artística, que así le vamos a llamar en este trabajo, ocurrió unos meses antes de publicarse por primera vez el libro de Rodas, y el grupo de escritores que participó en la elaboración de los primeros textos con los cuales se inauguró esa muralización, el grupo de Marco Antonio Flores y que también giraban alrededor de la revista Lero, pertenecían en buena parte a la tertulia literaria de lo que hemos estado llamando, de alguna forma, la generación del 70, pero tal y como lo indicó Dante en su intervención al inicio, se corresponde con uno de los grupos de ese momento, ¿verdad? El que giraba alrededor de Lero, el que estaba alrededor de Marco Antonio Flores, con una serie de poetas varones jóvenes, ¿verdad? Era un grupo iconoclasta, digamos.
Entonces, esta acción del grupo, ¿verdad? Irreverentes e iconoclastas, tanto escritores como pintores, elaboraron una primera muralización que representaba un quiebre a los valores de la sociedad de inicios de 1970, que continuaba siendo demasiado conservadora y pecata, aún dentro de la propia universidad, la Universidad de San Carlos. El resultado fue que a los pocos años, esta acción artística desapareció bajo pintura blanca de la administración de la USAC, ¿verdad? Con el aval, digamos, de los grupos que se encontraban dentro de estudiantes. Sin embargo, quedó muy documentada en sus diferentes fases por un extraordinario fotógrafo, Mauro Calanchina, en cuyas fotos se conservó la memoria política y artística de ese momento. Y por eso podemos, cuando leemos el trabajo de Guillermo Toraya Luarca y comparamos sus opiniones y vemos las fotografías de Calanchina, se pueden ver como en conjunto, nosotros sabemos que estamos hablando, que son dos opiniones, digamos, ¿verdad? Las que tiene la imagen y las que nos proporciona el trabajo de Toraya. En algunas de las fotografías de Mauro aparece la misma Ana María Rodas ayudando a rellenar parte de los murales o acompañando lo que hoy se entiende por una acción poética. La presencia y la actividad en esta acción, su presencia, ¿verdad? Y la actividad en esta acción nos muestra a una mujer que está en consonancia política con sus compañeros de tertulia y con las búsquedas artísticas de quienes se plantearon la actividad. El manifiesto escrito por la generación del 70 durante los días de la acción poética también da cuenta del espíritu en el que se movía el grupo estéticamente. Se trataba de una visión contracultural que, por supuesto, no le gustó a las autoridades de la USAC de ese tiempo, y tampoco a algunos grupos politizados de la misma institución que vieron esto como, digamos, como que no había un compromiso con los compromisos políticos de las izquierdas, que se sintieron bastante agredidos por la actitud iconoclasta de ese colectivo. Y cuando ustedes ven las fotografías, entienden por qué, porque todavía hoy, en un lugar donde yo las mostré para una actividad que tuvimos en la Landívar, la gente se sentía un poco molesta, ¿verdad? Un poco incómoda, y las opiniones, algunas opiniones fueron negativas, ¿verdad? Respecto a las imágenes de este colectivo, y esto estaba sucediendo en 1973, y yo estaba presentando esto como en el 2013, me parece. Bueno. Entonces es innegable que el primer libro de Rodas está imbuido de ese espíritu desenfadado y artísticamente ecléctico que tanto ha molestado a las personas durante largas décadas, y que al mismo tiempo, como una cuestión paradójica, le ha permitido al libro sobrevivir a lo largo de 50 años, en primer lugar porque se convirtió en un objeto de duras críticas, algunas lacerantes y personales, para, al paso del tiempo, irse relajando poco a poco, apoyado en los cambios de las políticas de género y en la historiografía del trabajo poético de, en este caso, nuestras antecesoras. Hoy el libro se ha convertido en el único volumen escrito por una mujer centroamericana que a inicios de los años de los 70, de la década del 70 del siglo XX, abordó abiertamente el desmontamiento o deconstrucción del sistema patriarcal de una forma visceral y lo puso en el banquillo de los acusados. Además, académicamente, el libro abriría el eje de investigación de una poesía centroamericana entendida en un inicio como simplemente erótica, atrevida y confesional, ¿verdad? O exteriorista, digamos. Pero que al paso del tiempo puede entenderse mejor desde una posicionalidad política en asuntos de género que tienen ya una larga historia en la región
y que está documentada con acceso libre a la consulta. Es increíble la cantidad de materiales sobre género, ¿verdad? Entonces ahora ya comprendemos más a través de esas lecturas el libro de Ana María, e inclusive hay grupos, digamos, a partir del año 2000, que ya estudian de una manera un poco más científica, ¿verdad?, la obra de Ana María. Es imposible negar que la atmósfera política invade el primer texto de Rodas. No se puede negar este asunto, ¿verdad? Se trata de un planteamiento que aparece fuertemente impactado por los feminismos de la región latinoamericana, donde las experiencias coloniales eran similares y donde podemos encontrar una relación directa entre dominación colonial y sistema patriarcal, que será el que se desconstruye en los primeros textos de Rodas. Una experiencia similar en otros países del área latinoamericana nos explica el por qué el libro de Rodas aparece vinculado con las políticas de la izquierda guatemalteca y, tal como lo explicó Dante, dentro de un espectro de clandestinidad, ¿verdad? Y así entendemos por qué los dos primeros libros de Ana María no se publicaron por ninguna editorial, ¿verdad? Reconocida, de las pequeñas o de las más grandecitas que existían en ese momento, sino que fueron ediciones de autora, ¿verdad? O sea, de todas maneras no se andaba buscando eso y no se podía, además, ¿verdad? Entonces así se explica un poco esta cuestión de la vinculación con las izquierdas y la clandestinidad. Así expresa en el mismo libro la voz lírica y dice, en página 86 de la primera edición, cito: tú hinchas el cuero y te preocupas tanto de problemas sociales. No te fijas, farsante, que en tu casa calcas tan justamente los modales del mejor tirano. Y está en la página 86 del libro original, de la primera edición. El punto central de diferencia en este abordamiento político es que las ideas aparecen, sí, desde un ideario poco reconocible, el de las mujeres guatemaltecas descendientes de las mujeres de la Primavera Democrática. Y aquí sí uno esta opinión con lo que Dante decía del año 54. Lo que hace una diferencia entre la poesía de Rodas y la de sus contemporáneas de ruta, históricamente hablando. O sea, porque sentíamos que era diferente, ¿verdad?, los libros de Rodas, comparándolos con otros libros de otras autoras que están publicando en el mismo periodo, ¿verdad? Un poco más tarde que ella, me parece, que son las publicaciones de Luz. La voz lírica se posiciona críticamente ante el sujeto masculino que invade su espacio íntimo y le dice de la siguiente manera, cito: te observo atentamente para aprender a transformarme de ser humano en fiera, para sobrevivir en esta jungla donde gobiernan los hombres como tú. En Poemas de la Izquierda Erótica, página 85. A lo largo del libro va dejando huellas que apoyan su visión política de ese momento. De hecho, hay que recordar que a Rodas se le visualiza hoy dentro de una larga genealogía de activistas feministas que trabajaban en el periodismo y que estaban conscientes de su papel en el campo de la comunicación social. Digamos que con ella, detrás de ella, antes de ella, venía una larga lista, ¿verdad?, de periodistas que eran escritoras, ¿verdad?, que tuvieron un papel importante en las políticas de su momento, ¿verdad? Eso ya ha sido bastante estudiado por algunas de nosotras y está publicado. Entonces, y es por eso que no tiene empacho la voz lírica al dejar en evidencia que ese sujeto político de la izquierda que ella reconoce y que conoce bien, se mueve ambiguamente entre el compromiso de una izquierda de oficina y una fuerte conciencia patriarcal que le permite conducirse de manera contradictoria.
Esto en el trabajo que estoy haciendo sobre ella respondería a lo que Márgara Millán, la crítica mexicana, estudiando los feminismos descoloniales, nos dice sobre las izquierdas latinoamericanas, en cuanto a que eran espacios muy masculinos, misóginos y dogmáticos, que subordinaban las opresiones de género y de etnia a las de clase social. El poema siguiente, la cita, ilustra esta posicionalidad de la voz lírica desde el libro de Rodas, y cito: "Tu subversión me conmueve, compañero. Te reúnes a menudo con amigos para decir que América Latina, Iberoamérica, perdón, está hecha mierda, que es necesaria la revolución. Eres un patriota, compañero, tus amigos también. Y cómo hablar de hambre, ordenan a la carta el bistec y el vino, y algún día, cuando les quede tiempo, después de hacer la casa y comprar el auto nuevo y viajar por Europa y Japón, harán llegar al pueblo". Poemas 83. No ha sido casual que Rodas estuviera inmersa en un grupo como el de la generación del 70, ese grupo, ¿verdad?, específico del que ya ha hablado muy bien Dante, que participara con ellos en la acción político-artística de 1973, y que dentro de este colectivo no aparecieran inscritas otras escritoras del mismo periodo. Porque en experiencia de otros países, ese sujeto del feminismo que ella representa, en el caso guatemalteco, se va construyendo en grupos pequeños que están militando desde diversos flancos, incluso desde las academias, los medios de comunicación y otros espacios intelectuales. Se trata de una impronta de feminismos autónomos que aparecieron dentro de la segunda ola de los feminismos latinoamericanos. Los sujetos del feminismo de los años 70 están vinculados a la herencia de los movimientos políticos de los años 60 del siglo XX, a su revuelta contracultural, que en el caso de Rodas se evidencia en la presencia de los escritores y pintores de la acción poética sucedida ese mismo año en la USAC. Pero también está relacionada con la propuesta de liberación sexual que ella asume, con todo y las contradicciones políticas e ideológicas con la cual se acompañaba esta revuelta. Recuerdo en releyendo ahora que fueron, digamos, comprendidos, ¿verdad?, en ese momento como muy individualistas, como muy egocéntricos. De hecho, ¿verdad?, no estoy negando que lo fueran, ¿verdad?, sino que simple y sencillamente se oponía esto a un verdadero compromiso político, que yo no creo que ese fuera el caso. Y quizás entonces sigo, por eso la primera edición del libro de Rodas se encuentra diseñado e ilustrado con las imágenes aún hoy atrevidas de Ramírez Amaya, convirtiendo el libro al paso del tiempo en un objeto de arte contracultural, ya que este pintor, ya lo ha comentado Dante, era el promotor visual de las imágenes de la muralización. A él le han hecho diversas entrevistas, ¿verdad?, donde él ha dado testimonio de cómo fue o cómo recuerda que fue la situación. Entonces, además, los contenidos en los textos del primer libro de Rodas fueron compartidos dentro de su colectivo escritural. No era que fueran, nadie los conociera, ¿verdad?, del grupo de la tertulia esta, que se juntaba en la casa de ella. Y contaban con el apoyo moral, social y político de sus propios compañeros, los más cercanos de Ruta Poética, sobre todo, ya que en general la escritura de algunos de los integrantes del grupo estaba fisurando o fracturando a distintos niveles el registro y los cánones establecidos por la literatura guatemalteca de ese momento. Digamos que Rodas no era la única, ¿verdad? Ellos desde su propia condición como escritores, como hombres, ¿verdad?, también estaban haciendo estaban fisurando el canon, ¿verdad?, estaban fracturándolo. Y así se entiende que de ese momento también fuera la novela de Luis de León, por ejemplo, ¿verdad? Se conoce, digamos, como ellos lo conocían un poquito antes, pero se conoce oficialmente, digamos, porque gana el premio de Shela en 1972. Y Luis de León está en ese grupo
y está firmando el manifiesto que ellos escriben en el momento de la acción poética y que luego Toraya incluye en el anexo de su trabajo de investigación sobre los murales de la Plaza Rogelia Cruz. Muy bien, entonces continúo. Algo importante de comentar del sujeto feminista del primer libro es que posee conciencia plena de su ser en el mundo que habita y se sabe frágil y vulnerable dentro del contexto político donde se está construyendo. El brazo de la izquierda guatemalteca, donde a ella le toca bregar su sino feminista, le permite identificar e identificarse como, cito, una guerrillera del amor. Y quizá por eso, dentro del título del libro, nos deja impresa la idea que comanda el sentido político del libro. La certeza que está comprometida con una ideología que no reconoce el valor y el trabajo de las mujeres militantes al mismo nivel que el de los varones. Entonces, con certeza, escribe lo siguiente, y cito, ya sé, nunca voy a ser más que una guerrillera del amor. Estoy situada algo así como a la izquierda erótica, soltando bala tras bala contra el sistema, en poema 76. Y acierta a concluir en este mismo poema respecto al título del libro diciendo lo siguiente, y cito, pero como mi lucha no es política que sirva a los hombres, jamás publicarán mi diario ni construirán industrias de consumo popular de carteles y colgajos con mi fotografía. Poema 76. Aquí en esta parte del trabajo, yo titulo como subtítulo algo que encontré, una cita que me gustó, que escribe una persona en la solapa del segundo libro de Ana María, que se llama Cuatro esquinas del juego de una muñeca y que es de 1975. Entonces, dice, Ana María no es un amable artificio o el primer manifiesto del feminismo centroamericano, le digo yo, ¿verdad? Y hay una cita de Ana María que incluyo aquí, pero que viene de poemas, como para explicar que lo que yo quiero, digamos, discutir aquí, en esta parte, es que este texto de la carta que, a la que ya, sobre la que ya leyó Dante algunas citas, era parte del primer libro, más que del segundo libro, ¿verdad? Entonces, ella hace una cita, toma una cita de poemas que incluyo en esta parte a la que yo le amo, Ana María no es un amable artificio, o el primer manifiesto del feminismo centroamericano, y cito, lástima que a los hombres aún no los envasan como ampollas, como capsulitas, como pomadas, en poemas 44. En el segundo libro de Ana María, entonces, que se publica 2 años después que Poemas de la Izquierda Erótica y se titula Cuatro Esquinas del Juego de una Muñeca, 1975, se incluye un texto al que la autora llama Carta a los Padres que Están Muriendo. Se encuentra en la página 9. Se escribe con la forma de una carta en donde una voz aparenta asumir el tono de una hija que le habla con solemnidad, muy bien aprendida de ellos, a los padres. Y cito, papis queridos, a ustedes quiero aclararles qué es todo esto. Las mujeres me entienden. Lo que yo hago no es bueno ni es malo, es mío. En Cuatro Esquinas 9. Es obvio que literariamente esto está escrito en prosa, ¿verdad? Pero aparece en un libro de poemas. También se discute aquí la categoría de poema. Está escrito en prosa, como cualquier carta, ¿verdad? Tiene una forma muy conversacional y cotidiana que ya Dante explicó muy bien de dónde le viene a Rodas. Y la autora induce a los y las lectoras a leer entre líneas la forma de una carta de despedida. De hecho, se va a ir al final, ¿verdad? A la manera de las cartas de amor, de las cartas de liberación, luego de un largo y sufrido proceso de sometimiento, tanto mental como físico. No sé por qué hay un estilo de despedirse con cartas, ¿verdad? Y me recuerda también la carta tenagórica de Sor Juana, y Dante también mencionó a Sor Juana.
y cito, yo no los necesito. Si anduve pegada a los faldones de sus sacos fue porque mi infancia, siendo mujer, se prolongaba artificialmente a través de todas esas cosas que ustedes inventaron para asegurarse que cuando menos la mitad de los seres humanos quedaría fuera de la competencia. En la página 10. La forma de desplazamiento de la carta es que no es solo un padre, el receptor del discurso. A mí me parece esto muy interesante. Se trata de todos aquellos padres que insisten y han insistido y siguen insistiendo en normar, dirigir y ejercer presión, opresión y represión sobre quienes en el imaginario patriarcal resultan los seres más vulnerabilizados y dominados por ese ente, un enorme poder, donde están todos los padres del sistema patriarcal dictando sin descanso sus leyes, sus reglas y normas a todas las mujeres. Y cito de la carta, papis que disfrazan su antigüedad con cintas y colgajos extraídos de la supertienda más cercana, que masturban sus milenarios sesos en busca de nuevas formas para seguir manoseando el poder. En cuatro esquinas 11. Es evidente en el texto que la voz los colectiviza y que en su voz se resume esa otra voz múltiple, casi polifónica. Otro elemento importante de este texto, me parece, es que genéricamente se va a convertir en un texto poético con tono ensayístico, como los textos escritos por las vanguardias latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX, a los cuales ellos, porque eran casi todos ellos, le imprimieron un tono performático, paródico, jocoso y lúdico, que es lo que tiene la carta a los padres. Y desde este texto híbrido los emplaza ella, ¿no? Se trata de un escrito que se funde con el género epistolar, sí, sobre todo porque asume una solemnidad y un tono paciente y educado de la voz que se libera y se despide con una buena cuota de sarcasmo e ironía. Y aquí está la cita que ya escuchamos. Allí se quedan sentaditos con la falsa sonrisa siempre lista, porque las cámaras pueden sorprenderlos en cualquier momento. Cuatro esquinas 10. La apropiación de la voz colectiva de las mujeres de distintos lugares está intrínsecamente dentro de esta otra voz que enuncia, la del poema, la de las sometidas al poder a veces real con su dosis de violencia doméstica o social, la de otras más imaginario ejerciendo presión sin necesidad de violencias, tanto física como mental, incluso a veces acomodados en el espacio público y o laboral, ejecutando reglas, leyes y normas absurdas y sesgadas en los espacios más educados, desde posicionamientos económicos que obligan a las mujeres a quedarse calladas o a no reclamar derechos, a someterse o alargarse en el mejor de los casos ante los embates desde distintos espacios del poder ejercido desde épocas muy remotas hasta la actualidad. Carta a los padres que están muriendo es una forma más reciente para mí, ¿verdad? Y algunas otras personas con las que hemos comentado esto, de manifiesto del feminismo literario guatemalteco, quizás ladino o mestizo, aunque no se explica en el discurso a cabalidad. Lo que sí se entiende es que hay un proceso de despatriarcalización que asumen los feminismos descoloniales al enfrentarse a los distintos poderes de la colonialidad, porque la voz se coloca desde un lugar de conocimiento, espacio a donde ha sido relegado a existir y a no pensar, debajo de los faldones de aquellos padres que le dictan normas sobre el lenguaje, sobre la escritura, sobre los temas a tratar, sobre lo que se puede y no se puede hacer en escritura creativa, donde le rezan y le explican con certeza absoluta la forma en que debe dirigirse al público lector. La voz lírica, que es femenina, que es descolonial, hace un encomio de los errores de aquellos progenitores, de sus deformaciones, de su presencia nociva en la vida de esa voz que enuncia. La carta sí es de despedida, como muchas cartas de amor, como muchas misivas, donde se les leen sus defectos a los receptores para luego definitivamente abrir la puerta y largarse. De hecho, usa la palabra, ¿no?
¿Se puede considerar este texto como el manifiesto de uno de los feminismos autónomos de la década del 70, me parece? ¿Se tiene certeza desde los distintos espacios de los feminismos autónomos y descoloniales que la Carta de Rodas muy bien se pudiera leer como uno de esos primeros escritos de liberación respecto de un yugo que mantiene todavía las mujeres del siglo XX debajo de los famosos faldones de los varones? Porque esa imagen es muy, muy importante, que tenían y todavía tienen el poder de decidir desde espacios culturales, desde espacios de poder económico, político o académico, sobre lo que las mujeres pueden o no escribir, decir, pintar, performativizar, incluso hasta enseñar. ¿Es posible leer este texto como el escrito final del primer libro de Rodas, Poemas de la Izquierda Erótica? Ya que a partir de la carta, el nuevo sujeto del feminismo de este lugar, construido dentro de los colectivos de las izquierdas literarias guatemaltecas, se despide de sus reglas, sus recetas y de su control, diciendo de la siguiente forma, y cito, de cuatro esquinas: los admiré e hice mías sus ideas por un tiempo, y no sabía por qué se me llegaba el cuerpo y el cerebro. Ahora entiendo lo infantil de estos propósitos, y al ver sus rostros con esta vista nueva que me he dado, comprendo que no pertenezco a este cementerio y me largo. Entonces, para concluir, le llamo puerta del fondo porque siempre salgo por la puerta del fondo en los ensayos. Ya sabemos que los textos de poemas de la izquierda erótica removieron los cimientos de una sociedad radicalmente tradicional y religiosa. Los años subsiguientes a la publicación, Rodas será foco de críticas y persecuciones de parte de grupos que aún a fines del siglo XX y en la primera década del XXI seguirán emplazando el libro por razones de corte moral. De esa cuenta que la segunda edición no aparecerá sino 25 años después que la primera, cuando la editorial Gurch, manejada por el escritor Méndez Vides, amigo de la autora también, publica una segunda edición del libro en 1998, donde no aparecen ya vestigios visuales de la primera edición. Extrañamente, la portada de este segundo libro está diseñada por Luis Peña con una fotografía de Guillermo Gutiérrez, que solo alude a una misteriosa mujer enfundada en un antifaz, es muy oscura la portada, que ya no refleja el contexto histórico y político en el cual fueron concebidos los textos de la primera edición de Rodas. Sin embargo, el libro sí conserva el orden y talante de los textos de 1973, sin aplicar ningún tipo de edición a los poemas. Se trata de un periodo histórico distinto, el 98, ¿no?, en el cual la paz había sido firmada entre ejército y guerrilla y Rodas había recibido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Había logrado que sus poemas, de alguna forma, ¿verdad?, que no siempre ella andaba buscando esto, sino se oía que había un escritor ahí escribiendo cosas prohibidas, fueran traducidos a idiomas extranjeros y se habían escrito variados trabajos críticos sobre sus obras. El libro en el contexto guatemalteco seguía manteniendo detractores tanto estatales como privados, ya que el solo mero título del libro connotaba una relación política conflictiva que la gente no quería volver a recordar. Además, hacia el fin de siglo, la categoría de lo erótico tampoco era bien vista por la conservadora sociedad guatemalteca, que iba superando el paso al nuevo siglo con sus mismas deformaciones en temas sexuales, que se recrudecerían al paso de las siguientes décadas en discusiones sobre educación sexual y sobre el aborto, ya no digamos en su permisividad y comprensión por la diversidad sexual. Los últimos 20 años del siglo XXI, la recepción de la escritura de Ana María se ha ampliado considerablemente. Su figura ha sido recuperada por críticos y críticas extranjeras y nacionales, buscando posicionarla como uno de los referentes centrales de los feminismos de la región centroamericana. En los últimos 5 años se han publicado varias antologías conteniendo su obra poética, principalmente. Han aparecido al menos 2 libros de su autoría en distinto género literario en los últimos 5 años. Ha sido sujeta de estudio en investigaciones de tesis a lo largo de por lo menos 30 años, digamos, incluido estos 23 años del siglo XXI, desde diversas universidades de mucho prestigio en estudios de género, literatura y cultura. Para cerrar la puerta y salir, se podría pensar la figura de Ana María, ya consolidada y posicionada,
como una fundadora de los feminismos de abajo y a la izquierda, centroamericanos, le quiero llamar, que proponen los feminismos comunitarios en América Latina. Quisiera recordar al respecto unas palabras de Karina Ochoa cuando explica que no podemos hablar de una sola tendencia en los feminismos descoloniales, que se trata de una producción de pensamiento feminista que es plural y a veces hasta anónimo. No existe una sola trayectoria o genealogía que nos explique la emergencia de estas corrientes. Unos aparecen en los sectores populares, otros en los académicos y los terceros aparecen hoy dentro del movimiento indígena continental y caribeño. Es indudable al mirar hacia adentro de este recorrido que quise hacer que la obra de Rodas ha rebasado las expectativas de su misma autora, cuando en la década del 70 suponía que su obra no tendría una gran repercusión en los años venideros y corría incluso el riesgo de desaparecer después de la escritura de su primer libro, y digo como ella dice, cuando sus huesos fueran algo menos que polvo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Como estamos sobre el tiempo, voy a leer aquí un fragmento que ustedes me dirán qué quitar, qué podrían ustedes quitar, agregar, aprobar o desaprobar de este juicio crítico de un contemporáneo de ella, Marco Antonio Flores. Dice Flores: el desenfado en el lenguaje poético de Ana María Rodas aliena la posibilidad de análisis de su discurso. Pareciera que su poesía tuviera el objetivo de epatar y no de expresar una intensa emoción que sintetizara en un instante, el instante poético, una condición femenina. Semejaría a un discurso de choque y no de interiorización de su condición, como si el poema se convirtiera en un juego de enfrentamientos genéricos, una proclama feminista. A lo que conduce esta búsqueda poética es a restarle fuerza interna a la palabra y a proponerla como una moda distinta dentro de las propuestas literarias contemporáneas. Una moda acorde a una de las más favorecidas de la época, el feminismo. Insisto, abordar esta poesía como un discurso liberador es soslayar el texto poético. Este, en Rodas, no alcanza el mismo nivel que su propuesta liberadora, feminista y confrontativa. A lo más se queda en una actitud de desafío saludable en el contexto social donde se produce, pero el valor poético intrínseco se queda debajo del nivel del desafío, en la forma y en el contenido. Lo saludable de esta poeta, pues, es el desenfado y la capacidad desalienante, pero su propuesta no se sostiene. Su lenguaje no expresa internalización emotiva. Por el contrario, es simple y directo, maniqueo, macho, mierda, mujer, objeto. Y esto falsea su propuesta, la hace escandalosa, pero no esencial. Sus textos en ocasiones son enigmáticos y más que poemas son una especie de razonamiento psicológico racional. Como ya recorriste la vía más ancha, no tienes interés en sus peces y en sus pechos. Sin embargo, atrás de este discurso antifalócrata se percibe la amargura, la frustración, el abandono, el resentimiento, la soledad. Sentimientos y emociones intensos que se pierden en un lenguaje directo, que si bien constituyen poemas, se quedan en proclamas antimachistas y revanchistas que subvierten el lenguaje. Con el mismo desenfado podrían producirse intensos poemas e instalan una moda en la poesía escrita por mujeres en Guatemala. Repito, ¿qué podrían ustedes quitar, agregar, aprobar o desaprobar de este juicio crítico de Marco Antonio Flores? Tiene la palabra Dante.
Bueno, está muy claro lo que dice Marco Antonio Flores, ¿no? Que el contenido de las poesías de Ana María Rodas de alguna manera opaca la calidad poética de los textos. Que los textos no tienen la calidad poética suficiente como para sostener la propuesta de ideas que ella propone. Perdona por la repetición. Creo que el texto de Marco Antonio se justifica porque es casi contemporáneo o sucesivo a la publicación del libro de Ana María. Pero el tiempo es muy importante en el juicio literario. Y lo que ya señalaba Aida, la sobrevivencia de los poemas de Ana María Rodas después de tantos años de la publicación, ya sería simplemente una respuesta a la crítica que hace Marco Antonio Flores. Si los textos han sobrevivido tanto tiempo, es porque esos textos tienen una validez literaria superior a lo que uno podría ver superficialmente. El hecho, por ejemplo, de que tenga un lenguaje directo, yo, por mi parte, lo interpreto como una bondad literaria. Y es contemporánea a la poesía que se está escribiendo en Guatemala. Quitémosle la cuestión de género. Es contemporánea a la poesía, por ejemplo, de Quique Noriega. Y yo no descalificaría la poesía de Quique Noriega por ser directa y por tratar con un fuerte sentido irónico la vida cotidiana. Me parece que precisamente el hallazgo literario está en ese modo directo de decir las cosas, en saltar por encima de la retórica dominante en esa época y desnudar, ¿no? Desnudar la poesía y sobre todo, es una cosa en la cual creo que Marco Antonio me daría razón, la poesía es cuestión de oído. Y si uno lee la poesía de Ana María Rodas, encontrará un ritmo interno en esa poesía, en ese lenguaje directo, que es el ritmo interno que salva literariamente, estéticamente, a esa poesía. Esa sería la postilla, pero es muy fácil que yo la haga, porque la hago 50 años después, ¿no? Es decir, cuando ya el texto, por su peso, por su valor, se ha impuesto en el tiempo. Miren que lo más duro para un escritor es sobrevivir al juicio del tiempo. Y el tiempo me parece que ha dado su dictamen respecto de Ana María Rodas. Aida. Sí, quizá gracias, por eso. Quizá sí, por eso. Quizá por eso el, digamos, las palabras, yo no me reí porque no quise abusar, ¿verdad? Pero porque a veces cuando escucho ese tipo de textos, hoy, ¿verdad? No sé por qué, ya como que la crítica literaria da risa, porque ya está como fuera de tiempo, cabal, lo que Dante decía, ¿verdad? Sí se entiende lo que, por eso Ana María escribe la carta y les dice adiós, ¿verdad? Porque ya está cansada de ese tipo de discursos, ¿verdad? Que descuentan, ¿verdad? Cualquier cosa que no ellos piensen que no es poesía. Entonces, obviamente, ¿verdad? Yo me adhiero, digamos, a la línea que abre Ana María, ¿verdad? De hecho, cuando nos conocemos con ella, que no nos conocíamos antes de 1988, ella lo primero que ve es mi librito, mi primer librito, ¿verdad? Brutal Batalla de Silencios. Y cuando se lo muestran, ella reconoce ahí a alguien que está detrás de la línea de esa poesía, precisamente que Marco Antonio puede estar criticando de esta manera en un texto que ha perdido, ¿verdad? Me parece que el problema hoy, ¿verdad? Es que ese tipo de textos, como el que leyó Milton, han perdido credibilidad, ¿verdad? Crítica, por ejemplo, ¿verdad? Y se nota mucho más. Él era un excelente poeta, desde mi perspectiva, era un buen poeta, ¿verdad? Alguien que era, además era formador de poetas,
él tenía un ojo, ¿verdad? Para eso yo fui a unos dos talleres con él, era un buen escritor. Pero aquí yo creo que únicamente responde un poco a lo que hemos dicho con Dante y a lo que yo he escrito, y es que este tipo de opiniones, ¿verdad? Que son muy viscerales, que ellos tenían eso, ¿verdad? Una opinión visceral, y que parecían muy doctas, ¿verdad? Pueden estar hoy desfasadas, ¿verdad? O fuera de foco, pero sí explican muy bien por qué el libro, y por eso yo decía, tanto nacionales como afuera, ¿verdad?, ha tenido detractores, y tanto en el área privada como en el área pública, ha tenido detractores el libro, y sin embargo el libro sí sobrevivió, y se le atacó muy fuertemente, ¿verdad?, a lo que se decía, a los contenidos, a la estructura, ¿verdad?, habían ataques personales, ¿verdad?, que de alguna manera le dolieron, digamos, le atacaron, y de todas maneras la estética del libro sobrevivió, ¿verdad? Y algo que dijo Dante es sumamente cierto, es una gran verdad, y es que la poesía es sonido, ¿verdad? Hay un ritmo diferente, y digamos, nosotros no vamos a defender la poesía de Ana María de esa manera ahorita. Pienso que el texto, ¿verdad?, de Marco Antonio tenía una lógica, ¿verdad?, dentro del momento en que lo escribió. Él ya no está, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué atacarlo, digamos, a él, o hacerle alguna cosa, sino simple y sencillamente constata, ¿verdad?, que el libro ha sido verdaderamente atacado por personas con mucho conocimiento, ¿verdad?, como Marco Antonio Flores, que no entendió, ¿verdad?, que estaba en esa otra postura que precisamente ella está poniendo en el banquillo de los acusados. A mí me parece que él es el representante de eso, aunque ella no le tenía ninguna animadversión, más bien lo admiraba, ¿verdad? Que es una actitud que Ana María ha tenido hacia sus pares de ese grupo. Entonces, pues me parece que nada más constata, ¿verdad?, que todavía sigue existiendo. El hecho que lo leyeras aquí, ¿verdad?, significa que todavía existe, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad?, desde la USAC, porque estamos en la USAC ahorita, ¿verdad?, los detractores, ¿verdad?, de esta poesía. Entonces, sí lo miro como un texto que ya no tiene, digamos, contexto, ¿verdad?, literario, que ya la realidad del libro, de las publicaciones, de los reconocimientos, de lo que hoy Ana María significa para, no solo para las mujeres, sino también para los varones, ¿verdad? Las publicaciones que le han hecho, las antologías, aquí mismo en el país, hay ya un grupo, digamos, de escritores y escritoras que se reconocen más en esa poesía, ¿verdad?, que en una poesía más pulida, por ejemplo, ¿verdad?, que tenemos escritores con una poesía muy pulida, que también es buena poesía, ¿verdad?, que no desmerece, ¿verdad?, no estamos haciendo cuestiones antagónicas, ¿verdad?, que es lo que tiene el texto de Marco Antonio, porque él era así, ¿verdad?, esa era su manera de reaccionar, ¿verdad?, conmigo también era así, conmigo también era así, un poco más, menos duro, digamos, pero sí era así también. Entonces, yo pienso que sí, que el texto constata, ¿verdad?, los detractores y todas esas cuestiones morales, y aquí él asume un tono muy científico, ¿verdad?, para explicar una cosa que realmente ya no tiene explicación, por lo menos desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo creo que estamos aquí para celebrar, ¿verdad?, el libro, la sobrevivencia del libro de Ana María. Es como dijo Tito cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿verdad? Es cierto eso, sigue siendo cierto, porque nosotros seguimos, ¿verdad?, ha seguido Ana María publicando, siendo reconocida, ¿verdad? Pero siempre aparecen, ¿verdad?, los detractores, no es nada nuevo, ¿verdad? Nosotros ya estamos acostumbradas como críticas de ella, digamos, estamos acostumbradas a este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo no he, últimamente como profesor todavía de la universidad,
el departamento de letras, realmente no he encontrado detractores en la poesía de Ana María, al contrario, ¿no? Hay un buen número, pero muy considerable, de estudiantes y profesores que tienen una admiración muy genuina, muy auténtica hacia la poesía de Ana María Rodas. Y no creo que en la Universidad de San Carlos hayan detractores. Inclusive este texto que leí de Flores no creo que tenga un nivel tan alto de, digamos, de como detractor, pues, de su poesía, porque yo creo que uno de los problemas a veces es priorizar o el uso de algunas palabras, como la palabra moda. Yo creo que toda innovación en su momento, y por eso lo recalqué al inicio de la cita de Marco Antonio Flores, un contemporáneo de ella, porque toda innovación principia siendo moda, es decir, un modo nuevo, ¿no? Entonces, el hecho de que diga Marco Antonio Flores que es una moda, que se ajusta a una moda, no creo que sea realmente, tal vez la intención pueda ser, no lo percibo como una detracción o una disminuir el valor de una obra, porque creo que toda innovación principia siendo moda. Pero como ya lo explicó Dante y lo has explicado tú, si el tiempo es el árbitro, ¿no? Y puede ser que algo pudo haber empezado como una moda, pero dejó de serlo al paso del tiempo. Tengo algunas preguntas acá en el chat que quiero transmitírselas. No las he leído hasta este momento que abrí aquí el chat. Dice, para el doctor Dante Liano, encuentra en los siguientes 50 años de la publicación de poemas de la izquierda erótica alguna otra muestra de poesía a la altura de la de Ana María Rodas. Esto es para Dante. Ahora para Aída. Se ha señalado al texto de Ana María Rodas su fuerte vinculación con su convulso y tenso momento histórico. ¿Podría leerse, además de su perfil feminista, también desde una propuesta política? Cedo la palabra al doctor Dante. Sí, como tenemos poco tiempo, voy a ser francamente lapidario. Isabel de los Ángeles Ruano. Quiero decir, muy bien. El libro de Ana María es ya un clásico. Y eso no solo es un libro importante, sino es un libro magisterial, y por eso un libro magistral. Y eso el tiempo lo ha sancionado, no este crítico o aquel otro, ¿no? Es el tiempo el que le ha dado esa sanción. Pero hay naturalmente autoras de gran nivel en Guatemala, siguen habiendo autoras de gran nivel. Y señalo a Isabel de los Ángeles Ruano, que curiosamente no es tan estudiada y que yo sugiero que sea más estudiada. Punto. Gracias, Dante. Cedo la palabra a Aída. ¿Tiene la palabra Aída? Micrófono, Aída. Gracias. Lo que está preguntando la persona es un poco lo que yo quise elaborar en mi trabajo, que cuando, y me surgió más la inquietud porque he estado yendo a las presentaciones de los libros, homenajes que le dieron por los 50 años, ha habido muchísimo trabajo, este es otro, ¿verdad?, el que estamos hoy, y se ha, digamos, evitado hablar del compromiso político del libro, ¿verdad? Entonces lo que yo quería explicar, de hecho le hicieron varias preguntas sobre el título, ¿verdad? ¿Por qué el título? Y siempre la gente quiere pregunta, no sé si porque ya sabe, tiene una respuesta, o porque si quiere revolver el hormiguero, como decía Josefa García Granado, ¿no? Entonces, pero el libro precisamente
precisamente tiene la respuesta, ¿verdad? El título tiene la respuesta y nos indica, es un indicador para ir a buscar políticamente qué era lo que estaba pasando en el momento, en el contexto político antes y después de la publicación del libro, ¿verdad? Porque ella obviamente está en ese, está, digamos, adentro, literariamente, dentro del grupo de los escritores que giraban alrededor de Alero y algunos de ellos tenían un compromiso muy evidente y estaban militando, ¿verdad? Sí, es así en el caso de Luis de León, por ejemplo, ¿verdad? O del mismo Marco Antonio Flores. Ellos tenían, era evidente, ¿verdad? Entonces, y ella lo que hace es, de alguna manera, como es instintivo, ¿verdad? Para el escritor y la escritora, a través de ese compromiso político, ella logra, al desconstruir, ¿verdad? Estar adentro, conocer, darse cuenta, analizar. Se da cuenta que ahí las cosas no son, no hay una, ¿cómo se dice? Una justicia para las mujeres. Ahí está pasando algo, hay fuertes contradicciones en ella misma como sujeta, digamos, también, ¿verdad? Que está en medio de eso. Y que bregaba en diferentes grupos. Dante explicó muy bien lo de la relación de ella con los pintores, que eran personas con mucha capacidad económica, y luego con estos escritores que algunos, pues, eran vulnerables económicamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que el libro sí aparece, tiene una deuda, y allí es donde los feminismos latinoamericanos pasó en otros casos, digamos. Los feminismos latinoamericanos descoloniales aparecen, ¿verdad? Bueno, gracias, Aida. Se escucha ya muy recortado. Bueno, no sé, yo estoy escuchando muy mal, pero como estamos ya para finalizar la actividad, para cumplir con el programa, quisiera que formularan ustedes una conclusión respecto a la obra de Ana María Rodas en una frase, en una sola frase. ¿Tiene la palabra, doctor Dante? Mire, para decirlo en breve, cuando yo leí los poemas de la izquierda erótica, tenía un poquito más de 20 años. Y a mi oído juvenil de esa época, la poesía de Ana María Rodas me sonó a poesía. No tenía yo motivo para identificarme con la cuestión feminista. Digamos que esto es una obviedad, ¿no? Sino lo que me fascinó y lo que me sedujo en ese momento fue a mi oído de joven lector el sonido poético de la poesía de Ana María. Y me sigue naturalmente seduciendo. Muy bien. Gracias, doctor Dante. Tiene la palabra Ida. Bueno, como escritora, ¿verdad? Para mí fue un gran impacto, digamos, al ver la primera vez los poemas de Ana María. Yo conocía de ella, pero nunca había leído. Cuando los leí, me di cuenta que nosotras éramos, digamos, las que veníamos detrás de esa poesía, ¿verdad? Que era una poesía que no parecía poesía para los que les gustaba la poesía del modernismo, por ejemplo, ¿verdad? Que había mucho en humanidades cuando yo estaba estudiando en la década del 80. Entonces, para mí fue un gran impacto darme cuenta que lo que nosotras estábamos haciendo algunas en la década del 80 se correspondía con esa poesía que ya había sido fundada. Y fue un gran descubrimiento, que era una década anterior, ¿verdad? Fue un gran impacto, ¿verdad? No hubo más impacto, digamos, a mí. Gracias, Aida. Gracias, Aida. Entonces, ese mismo reto fue importante que puedo decir ahorita. Gracias. Gracias, Aida. Sí, al final se te escuchó un poco
poco entrecortado, pero si me pidieran a mí hacer una conclusión de las conclusiones, podría decir que efectivamente, ¿no? La poesía es intuición, que los poetas, tanto los poetas como nosotros los lectores, trabajamos frente a la poesía con nuestra capacidad intuitiva. Y efectivamente creo que a mí también me ha sucedido que cuando se enfrenta uno a un texto poético, la intuición es la guía. Gracias por su participación. Creo que ha sido un homenaje muy significativo a Ana María Rodas, que no digo la obra de Ana María Rodas, porque Ana María Rodas y su obra son una sola entidad. Y como lección inaugural o como actividad inaugural de estas cuartas jornadas de literatura centroamericana, creo que ha sido una apertura muy significativa y de alto nivel. Ahora procedemos a entregar los diplomas y dejo la palabra o la pantalla, no sé, a las personas que están detrás de toda esta actividad, a quienes agradecemos profundamente todo el apoyo tecnológico, logístico, para poder llevar a cabo estas jornadas. No sé cómo vamos a hacer con la entrega de los diplomas, los ponen en pantalla, yo los leo o los leen ustedes por allá o donde estén. A ver. Había una pregunta más, pero ya no da tiempo a leerla. Bueno, aquí están los diplomas. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a doctora Aida Toledo por su excelente participación en la lección inaugural Panorama Poético Guatemalteco a 50 años de publicación de los poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas, como conferencista de su ponencia titulada Poemas de la izquierda erótica y otros poemas, medio siglo de vida revoltosa, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicados o dedicadas al cincuentenario de publicación del libro Poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de publicación del libro La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Firma maestro Jorge García, coordinador general, doctora Elsa Nuila, directora del Departamento de Letras, maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Te haremos llegar este diploma, Aida, lo más pronto posible. Y gracias por tu participación. Muy amable. Muchas gracias y muy buenas. Para mí, muy buenas noches. No me han puesto todavía el diploma aquí de Dante, pero sí, aquí está. Tiene el mismo texto, Dante. Sí, sí, no. Tiene el mismo texto. Muy agradecido. De parte de la Universidad de la Facultad de Humanidades, gracias, Dante. Pasen feliz día. Todos aquí que ha ido. Gracias. Muchas Dios. Gracias. Nos vemos. Hasta
Humanidades.